todos los pueblos de Oriente, a todos los pueblos del Sur, a los pueblos del Llano, a los pueblos de los Andes, a los pueblos del Centro, a los pueblos del Occidente de Venezuela, desde Barcelona. En Barcelona hoy continúa el huracán bolivariano. Ha vuelto el huracán bolivariano. Doy en primer lugar gracias a Dios por permitirme estar aquí con ustedes una vez más en las calles del pueblo para continuar la jornada, para continuar esta batalla larga por la independencia, para consolidar la independencia nacional que nos permita, manteniendo esa puerta abierta, la de la independencia nacional, continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI en esta tierra venezolana. Y ese es, queridos compatriotas, el mensaje central que quiero, en el que quiero insistir esta noche en Barcelona. Pero primero que nada, les transmito desde mi corazón un intenso, profundo saludo de amor. Amor es más que amor, frenesí, es más que amor, frenesí, lo que nos une a nosotros. En verdad, miren, en Maracay hace una semana yo lo estaba diciendo, porque, bueno, esto es como un fuego sagrado, esto que nos rodea, esto que se inflama por todas partes, es un fuego de amor en cada rostro, en cada mirada, de cada muchacha, de cada muchacho, de cada niña, de cada niño, de cada hombre, de cada mujer. Esos rostros de ustedes a lo largo de esta avenida, de aquella otra avenida, Jorge Rodríguez, y por todos estos barrios, cuando yo me cruzo con la mirada de ustedes, no es que me cruzo con la mirada nada más, es que me conecto directo y nos conectamos en el alma y en el corazón con el pueblo heroico de Barcelona, de Venezuela. Es una conexión de amor, de profundo amor del corazón venezolano, del corazón humano, y los que somos cristianos, del corazón cristiano, lleno de amor por la causa humana, por la humanidad. Y por eso yo lo decía allá en Maracay, lo decía terminando mis palabras el 1 de julio pasado, hoy lo voy a decir al comienzo de una vez. Cuando yo los veo, cuando ustedes me ven, ya yo siento algo que me dice: Chávez, ya tú no eres Chávez. Tú eres un pueblo. Chávez se hizo pueblo. Como dijo Gaitán, el gran líder colombiano, ya yo no soy yo, en verdad. Ya yo no soy yo. Yo soy un pueblo. Y ustedes, así lo siento yo. Yo me siento encarnado en ustedes. Como lo dije, lo voy a repetir. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez, niña venezolana, niño venezolano. Tú también eres Chávez. Chávez en verdad se hizo pueblo. Yo por eso le doy gracias a mi Señor, gracias a mi Dios, por haberme permitido transitar estos caminos, que ya son un poco largos, pero sobre todo, permitirme junto a ustedes abrir los portones hacia nuevos horizontes de la patria nueva, del futuro que estamos construyendo